Llueven, rodillas raspadas, manos lastimadas, esperanza resignada. La soledad lo abraza, el frío arrasa, infancia perdida, que anda descalza. Invisibles, sin derechos, explotados, sin aliento, parte del paisaje. Basura acumulada, su camuflaje. Expuestos por sujetos que andan de traje. Aprovechan la necesidad, también el hambre. Ellos solo quieren alimentar a sus hermanos y a sus madres. Para vos soy un niño, para el patrón un peón. A ti te doy lástima, lástima que vos salió. Soy la escoria que en la sociedad no entró. Que para alimentar a sus hermanos a trabajar salió. Para muchos no existo, es más, ni me conocen. En el trabajo dicen hacerlo, pero no saben mi nombre. Soy solo un número, uno muy diminuto. Te entretengo con malabares mientras zapatos te lustro. Te puedo entretener en la televisión. Yo hago lo que otros quieren y no puedo hacer lo que quiero yo. Adiós a la escuela, adiós a los juguetes. Salen de madrugada esperando la muerte. Siembran desigualdad y la distribuyen cuando está verde. Esto no tiene que ser así. No quiero niños trabajando en mi país, mucho menos en el mundo entero. En el mundo entero. Que no existan los ricos y tampoco los pobres. Que no haya diferencia entre la plata y el cobre. Que haya más sonrisa, menos hambre. Menos lágrimas, que ya no corre sangre. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? Ya está todo listo. Bueno, esto no habíamos acordado. Tampoco habíamos acordado que ya es tarde. Ahora andate que tengo cosas que hacer. No quiero niños trabajando en mi país, mucho menos en el mundo entero. En el mundo entero. Que no existan los ricos y tampoco los pobres. Que no haya diferencia entre la plata y el cobre. Que haya más sonrisa, menos hambre. Menos lágrimas, que ya no corre sangre. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? Infancia sometida por esta injusta realidad. Por esta injusta realidad. Y ahora yo le digo al patrón, a ese vividor que hace que niños cambien su inocencia por gotas de sudor. ¿Te gustaría que todo esto te pasara a ti? ¿Te gustaría que te compren por gramos de maíz? Sos tan cobarde, nunca vas a dar la cara. Los tenés trabajando, pero a sus almas no las tenés compradas. Estás de esta situación, ya está de la obligación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la explotación? Yo veo mucho bla bla y poca acción.